poca pirueta. Ahí va. No, pero subilo, pero así como hago yo, yo lo subo bien alto y arriba empezás a probar. Entonces te da tiempo de recuperación. Y después cuando estás abajo te da más tranquilidad porque ya hiciste todas las miradas. Pero bueno, yo lo hice alto y déjalo roleando a ver qué onda. ¿Pero a cuánto estás ahí? ¿A la mitad del motor? 70. Ah. Sí, está medio flojito. A ver, aceleralo. ¿Ahí está el mango? Sí, sí, ya. ¿Y no probaste con una pala un poquito más grande? A ver, capaz que el motor le da. ¿Lo compraste armado? En Mercado Libre. No sé que lo vendí. No sé que lo habían armado ustedes. No, no, lo compró así. Ahí va la cámara. Es de los de milímetro 66, el kit. No, pero él lo compró armado. No tengo idea qué es eso de milímetro 66. Hacen todos estos aviones. En los clubes van y también hacen batalla, ¿viste? ¿Sabes? ¿Ah, sí? Sí. Yo odio ese vuelo ahí, lo pierdo un poco. De... Arriba. Está haciendo un ruido, ¿no? Hace el ruido, mató la gente. Pistonea un poco. Sí, está con tres cilindros. Que tiende a rolear mucho, está constantemente. ¿Y el Vixler qué pasó? Lo tengo guardado. No se rompió. Me abre como sube. Estaba pisando la lista.